Ah, señora, ¿cómo está? ¿En qué la puedo ayudar? Hola. Señora, ¿le pasa algo? ¿Le pasó algo a Héctor? Sí le pasó algo. Se quedó sin su familia por unos hijos de puta que tiene como compañeros de trabajo que lo tienen de punto. Eso le pasó. Señora, cálmese, por favor. No sé de qué me está hablando. Ya llegó Herrera. No. ¿Sergio tampoco vino? No se puede perder la cara que va a tener Herrera cuando llegue. Che, veniste, vos sos un amargo. No te prendés ni en una joda, ¿eh? Escuchame una cosa, tarado. A Héctor la mujer lo dejó con los chicos por culpa de esa puta joda de Uruguay. A ver, ¿qué van a hacer, Sergio y vos, ahora al respecto? ¡Contame! ¿De dónde sacaste eso? Acaba de llamar la suegra para putearme. Benítez, vení un minuto. ¿Llegó nuestro campeón? Todavía no. Che, Sergio, me parece que nos fuimos a la mierda con la joda de Uruguay. A Herrera lo dejó la mujer. Pero mira, si lo dejó será por boludo, no por culpa nuestra. Escúchame bien lo que vamos a hacer. Cuando llegue Herrera, nosotros nos ponemos de pie, le cantamos: no, no te vayas, campeón, quiero verte otra vez. Este es Yago, un compañero nuevo. Sergio. ¿Qué tal? Encantado. Monterrubio. ¿Cómo era que te llamás? Yago. Yago. ¿Es el nombre de una persona o el nombre de un perro? No, lo que pasa es que es la obra de Shakespeare, Otelo. No sé si... ¿Tenés el nombre de un telo? Oye, Benítez, ¿le contaste al pibe lo de Herrera? No. ¿Y este te contó lo que pasó con la mujer de Herrera? Sí, la verdad. Pero mira, no debe ser para tanto. Una discusión doméstica. ¿Quién no la tiene? Mira, Núñez, ustedes dos hagan lo que quieran, pero no me involucren. Ni a mí ni al chico porque tenemos mucho trabajo. ¿Qué son, pareja? Te cuelgo el saco, pendejo. Bien, gracias. ¿Qué pasó? Hace 15 días se organizó un partido de fútbol con toda la gente del turno tarde. Pero todos se complotaron para hacerle una broma a este Héctor Herrera, al muchacho del que estábamos hablando. Todo el mundo lo toma para la joda. La cosa es que esto le daban todas las pelotas a él y los del turno tarde se dejaban eludir y que haga todos los goles.
Al otro día le mandaron un telegrama firmado por el presidente del club Wanderers de Montevideo, donde le decía que había estado por casualidad en Buenos Aires comiendo un asado en el club del ministerio con un amigo funcionario y que lo había visto jugar y que le había gustado muchísimo y que le encantaría que vaya a Montevideo para hacer una prueba en el club Wanderers. ¿Eh? Pero el tipo este se la creyó esa. Se la creyó. Pidió licencia y se fue a Uruguay. A la pelota. Y ahora tiene que estar por volver. Escuchame, pibe. Tenés mucho cuidado con Sergio, porque vos sos nuevo, te va a tomar de punto. No creo. Haceme caso. Yo sé lo que te digo. Ay, puta madre, me quedé sin faso. Pibe, ¿no me vas a comprar faso al kiosco que queda acá a media cuadra? El señor no vino a trabajar acá de cadete tuyo, ¿eh? ¿Y vos qué saltás? Bueno, ya voy. No, no vayas, pibe, no vayas, no es tu jefe. Acá salvo al encargado, somos todos iguales. Pero no hay ningún problema. ¿Sabes qué pasa, pibe? No es por comodidad, pero no me quiero perder la entrada triunfal de nuestra máxima estrella futbolística. Toma, tráeme cualquier rubio. Bien. Sí, pibe. Llévate el saco, que hace frío. ¿Qué pasa? ¿No te enseñaron a vestirte? No te chives, pibes, el derecho de piso. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el máximo futbolista uruguayo. Dale, campeón. Che, Herrera, te juro que yo no tuve nada que ver, Che, Héctor. ¿Así que no te fue bien en la prueba? Seguro que te tiraron al muere y no te pasaba ni una pelota. Estos uruguayos son muy guachos y camarilleros. No quieren que los argentinos le saquemos el puesto. Mejor te vamos a llevar a que te prueben en un club de acá. No, pará, yo tengo otra mejor. Lo que pasa es que no la dije hasta ahora porque había pintado esto del Uruguay, ¿entendés? Nosotros lo que tenemos que hacer es un desafío con el turno tarde. Lo grabamos a este en video y después el de una lleva el video a Italia, a los italianos. Y ahí se agarra la guita fuerte. Che, ¿por qué no se dejan de joder y se ponen a la... ¿Por qué te metes fracasado? ¿Te da envidia cuando ves a alguien tocado por la varita mágica? Pero escuchame, idiota. Che, venite. Cuando llegue Herrera, decile que venga a mi oficina, que tengo algo para que agregue el informe de la ANSES. Si ustedes fueran un poco gente, irían a la casa de Herrera para hablar con la mujer. Sí, disfrazado de sodero. Ay, tío. Thank you.
¿Qué tiene los cigarrillos, señor? Qué lástima, pibe. Sabés que hace 2 meses que dejé de fumar. ¿Y para qué me hiciera comprarlos entonces? No, son mentiras. Gracias. ¿Por qué no te tomás el café que me parece que se te va a enfriar? ¿Qué tal? No nos presentaron, soy Yago. Que ya estaba frío. Aunque también lo veo. También no es culpa tuya. ¿Eh? Che, Herrera, tené cuidado que no te agarren los de Greenpeace porque pareces un pingüino espetolado. Su número de legajo, por favor. ¿Y qué pasa, señor oficial, si no le doy mi número de legajo? ¿Me va a llevar a la comisaría? Si me entrego, voy a tener un juicio justo. Tengo derecho a una llamada, ¿no, Petrocelli? El suyo también. Pendejo, sos divino. ¿Cómo se ve que ves mucha televisión? Usted está hablando con Yago Cataldi, el hijo de Mauricio Cataldi, diputado nacional. Y forma parte de una comisión investigadora del gobierno. Seguro que tu viejo está procesado. Estoy esperando que me den su número de legajo, señores. ¿O prefieren que se lo pida con Darko? ¿Sabes qué pasa, Yago? Es un horario bravo este. Si uno no le pone un poquito de humor, ¿viste? La cosa se pone muy... ¿Me va a decir el número o no me va a decir el número? Sí, sí, te lo voy a decir, te lo voy a decir. ¿Pero para qué es? Es una lástima.
1863. 1863. ¿Nombre y apellido? Sergio Omar Núñez. José María Monterrubio, Legajo 5531. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una cosita. A mí no me interesan mucho los asuntos internos de esta oficina. Por eso, lo que voy a hacer es... Voy a salir 10 minutitos. Cuando vuelva, quiero el nombre del responsable. Del que me cosió el saco. Del de la jodita de la taza. Y sobre todo el de la joda de Uruguay. Al único tipo que junto con Benítez yo vi trabajar realmente en esta oficina. ¿Qué vas a hacer, Sergio? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, buchonear? No, si me preguntan voy a decir la verdad. ¿Y qué verdad vas a decir? ¿Que entre los dos le abrochamos la manga al pelotudito este? ¿Que entre vos y yo organizamos los del Wanderer del Uruguay con los del archivo y los del turno tarde? Disculpame, Héctor. Hoy me enteré lo de tu mujer. Yo... ¿Cómo me iba a imaginar que vos te ibas a ir para...? ¡Mentira! ¡Mentira! Yo te dije a vos que habías pedido licencia y que habías sacado pasaje. Te dije, paralo, paralo, porque se va. Y te cagaste de risa y dijiste que se joda por boludo. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¿Eh? ¿Y si vos sos tan buen compañero, por qué no lo paraste vos? Y vos, cagón de mierda. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que no tienen nada que ver? Mira, yo lo único que hice fue pasarle todas las pelotas a Herrera, como todo lo demás. Lo del telegrama del Wendell fue idea tuya. Y vos le abrochaste las mangas al pibe y le pegaste la tacita. Mira, Sergio, ¿sos vos o somos todos nosotros? Yo tengo 3 pibes, no puedo perder el laburo. Pero vos sos joven, la puta madre que te parió. Yo tengo 54 años. ¿Quién mierda me va a dar trabajo a mí? Sí, pero por lo menos no tenés mujer ni hijos. Mira, paremos un poco. Paremos un poco. Para. ¿Que estamos todos locos o nos volvimos pelotudos de golpe ahora? ¿Por qué le tenemos que dar pelota a este pendejo de mierda que no tiene nada que ver con la oficina? Mira, será un pendejo, pero es el hijo de un diputado y están como locos rajando gente para meter a sus ñoquis. Mira, hagamos una cosa. Nosotros no tenemos por qué darle la razón a este pendejo que nos viene a prepear. Nosotros nos ponemos de acuerdo y negamos todo de lo que nos acusa. Mira, Monterrubio, yo te digo una cosa. Yo nunca me metí en ninguna joda de las que organizó Sergio, así que no voy a perder el laburo por culpa de él. O hablas vos o hablo yo. Tenés razón, Benítez. Habla vos que yo te apoyo. No hagas que me dejen en la calle. Tenés que hablar con el pibe. A vos te va a escuchar. José. José, vos siempre te prendiste en todas. Tenés que hablar a favor mío.
¿Me deja de joder que tengo mucho trabajo? Héctor, yo te quiero pedir disculpas por esta y por todas las que te hice siempre. Yo realmente no me daba cuenta del daño que te estaba causando. Me tenés que dar una oportunidad, Héctor, para demostrarte el aprecio que yo realmente siento por vos. Tienes que hablar con el pibe para decirle que yo lo que hice no lo hice de mala leche. Héctor, ¿me oís? Bueno, pasaron los 10 minutos. Yo te quería explicar. No quiero explicaciones. Quiero saber quién fue el que hizo la joda del café y la del saco de Uruguay. ¿Fue usted? Yo por eso te quería... Perdón, le quería explicar. ¿Fue usted o no? Sí, fui yo. Pero te quería explicar. No me hace falta. Pero a mí sí. Bueno, tendrá oportunidad de hacer su descargo en la oficina de personal. ¿Me van a echar entonces? No lo sé. Yo hago mi trabajo. No contrato ni despido a nadie. No llamé todavía. ¿Qué hace? Estoy llamando a la casa de mi novia. ¿Acaso conoce una oficina de personal que está abierta hasta ahora? Pibe, te lo pido de rodillas. Vos podrías ser el hijo que yo nunca tuve. Si vos mandás ese informe, me dejás en la calle. Podría ser tu padre. Antes de tener un padre como puta madre, me hace reír este hijo de puta. Si no, te la sigo a muerte, ¿sabes, hijo pelotudo? Vos podrías ser el hijo que nunca tuve. Pibe, sos un genio, qué boludo. ¿De qué se ríen, pelotudos de mierda? ¿De qué se ríen? ¡Ah! ¡Hijo de puta, viejo! ¡Hijo pelotudo! ¿Eh? ¿A quién carajo le vas a pegar? ¿Qué te pensás, que me vas a tomar de punto a mí? ¿Eh? Curtite, Gil. ¡No, pará, Sergio, pará! ¿Qué mierda está pasando ahí? ¿Se volvieron todos locos? Después vamos a hablar de esto que acaba de suceder. Acá me parece que se va a acabar la mano blanda, che, porque están pasándose con las jodas. Y se está atrasando mucho el trabajo.
Sergio, agarrá la línea 2. Parece que le pasó algo a tu vieja. Hola. Hola, Mabel. Hola. Mabel, ¿qué pasó? Pero hijo de puta, por culpa tuya, mamá se está muriendo. Ojalá te hubieras muerto de verdad. ¿Qué estás diciendo, Mabel? Cálmate un poco, porque no entiendo nada de lo que estás diciendo. Decime qué pasó, Mabel. ¿Qué tiene, mamá? Por culpa tuya, por culpa de tu chiste idiota de la corona, mamá le agarró un infarto y ahora está a punto de morirse. Yo como una pelotuda llamo ahí y le pregunto a tu jefe qué le había pasado a mi hermano. ¡Nada! Ya se lo paso, está en su escritorio. Mabel, por favor, yo te juro por lo más sagrado que no tengo nada que ver con lo que estás diciendo, Mabel. Seguro que fue alguno de estos hijos de puta que trabajan conmigo acá en la oficina. ¿Cómo se te ocurre, Mabel, que yo le puedo hacer un chiste así a mamá? ¿Dónde la internaron? No te lo pienso decir. Si mamá te llega a ver ahora, se muere. Si sale bien de esta, prefiero que te creas muerto como ya estás muerto para mí. No quiero volver a verte nunca, ni saber nada de vos. Mabel, Mabel, por favor. Mabel, decime qué le pasó. Mabel. Habla Sergio. Sergio, hace una hora que te quiero hablar, pero no tengo el número de tu laburo. ¿Dónde llevaron a mi vieja? ¿Hablaste con Mabel? Te pregunto, decime dónde carajo llevaron a mi vieja. Tu vieja murió, Sergio. Pero si recién me llamó Mabel y me dijo que la acababan de internar. Sí, pero se la llevaron muerta a la ambulancia. Los médicos hablaron conmigo porque Mabel estaba muy choqueada. ¿Querés decirle vos o se lo digo yo? ¿Le pasó algo a tu vieja? Hijo de puta, fuiste vos. Vos mandaste la corona. ¿De qué estás hablando? Vos mataste a mi vieja, hijo de puta. ¡Te volviste loco, Sergio! ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasó? Pasó que le mandaron una corona a mi vieja para hacerme una broma a mí. Eso pasó. Ay, pero no puede ser, si de acá no salió nadie. No salió nadie. Llamaron por teléfono a una florería. Mandar una corona para mi velorio y mi vieja se lo creyó. Se murió de un infarto. ¿Cómo? La mataron, a mi vieja la mataron. No, lo juro por vos, aquel pelotudito de mierda que viniste hoy a joder, a romper los huevos acá a toda la gente. La mataron, a mi vieja la mataron. Sergio, por favor, cálmate. Nosotros sentimos mucho lo que pasó con tu mamá, pero no tenemos la culpa. ¿Qué pudo haber hecho una joda así? Cualquiera lo pudo hacer, boludo, cualquiera. Puede haber sido José, pudo haber sido gente del tercer piso, los del turno tarde. Puede haber sido yo, boludo. Entre todos nos lo mandamos a este tarado a jugar al fútbol, al Wanderer de Montevideo. Y el boludo fue. Sergio. Te estoy escuchando. ¿A dónde decís que lo mandaron a Héctor? Contestame lo que te estoy preguntando, Sergio. Fue él. Que alguien me diga qué carajo está pasando acá. O yo suspendo a todo el mundo por una semana. Estaba esperando. ¿Fuiste vos solo o estaban todos los otros también en la joda? ¿En qué joda? En la de la corona que le mandaron a mi vieja. Yo no hago ninguna joda, Sergio. Acá el bromista sos vos. ¿Y entonces quién carajo la mandó? Yo.
pero no estaba bromeando. ¿Eh? Avísale a Condarco que ya casi termino lo del ANSES. Enseguida se lo mando. No se preocupen, muchachos. Yo ya mandé una corona a nombre de todos. Adiós, mundo cruel, de todo te has reído, sin pensar que un día llegará, que el payaso de quien te has burlado ríe cuando llega tu momento de llorar. Adiós, adiós.